Muy buenos días, amigos, acá con ustedes. Gracias por estar en su hogar. Gracias a todos ustedes, la familia de IPTV Noticias. También agradecemos a los auspiciadores DAC TV de Cañete, Cable Oriente de Pucallpa y Full Polarizado de Omar. Gracias a todos los señores auspiciadores que en este momento nos están viendo, a todos los amigos de Cañete. Bueno, señores, vamos a empezar nuestra noticias que está al tanto de este momento en todos los medios de comunicación. Delincuentes asaltan vivienda en Caraballo y se llevan 19.000 soles. Alrededor de 19.000 soles, entre otras cosas, de valor y dinero de efectivo, se llevaron un grupo de delincuentes que ingresaron a la vivienda de una familia de Caraballo que salió por unas horas del hospital. El hecho ocurrió cuando los afectados salieron con sus hijos y en el del nosocomio, principalmente, y rebuscaron todos los cajones de los armarios de la casa. En uno de ellos, la familia escondía un total de 9.000 soles, en efectivo que había prestado un día antes del asalto. Imagínense, todo el trabajo que hace uno, encima debe, encima no tiene el dinero. No conforme con todo esto, que siguieron rebuscando en otros cajones, ¿no? Y inclusive se llevaron hasta el balón de gas. ¿Hasta dónde llega la inseguridad nosotros que tenemos diariamente, señores? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este misterio? Así de que tenemos que tener mucho cuidado para dejar sus casas solas. Así que, señores, les recomendamos dejar siempre a alguien en sus hogares. Amigos de Ricky Toso llegan hasta el Museo de la Nación para despedirse del actor. No hemos conocido a este señor Ricky Toso, no hemos conocido a sus padres, el famoso Ricky Toso papá, ahora hijo, muy bueno también, se nos fue este gran cómico, fue afectado por una enfermedad, bueno, pero ya se fue y descansa en paz. Luego del fallecimiento de Ricky Toso, del día 11 de septiembre, en la madrugada, amigos y artistas cercanos se acercaron hasta la sede del Museo de la Nación, en donde se llevó a cabo el velorio para despedirse del fallecido artista. Ernesto Pimentel, Mónica Cabrejos, Adrián Seyfriati, Jenny Negri y Tulio Loza fueron algunos de las figuras públicas que acompañaron a la familia Toso. Así que vamos a ver, señores, más adelante pues su hijo también saltar a las palestras porque también ha dejado sangre de artistas. Vamos a ver más adelante qué puede hacer. Vamos a la OMPE también a hacer unos comentarios. Se necesitan 15 millones de soles para financiamiento de los partidos. Vamos a ver qué nos puede decir esto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales pidió un presupuesto adicional para cumplir con la ley del financiamiento público y directo a partidos políticos. En total son casi 15 millones de soles que deberá ser recapturados entre la agrupación que cuenta con representación en el Congreso. El responsable de la OMPE, Mariano Cucho, precisó que el partido permitirá transferir el total de 14.813.000 soles a partir del año 2017 a los 6 partidos que cuentan actualmente con presencia en el Congreso. Son Fuerza Popular, Frente Amplio, Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y el partido Aprista Peruano. Bien, así que eso es lo que está pidiendo la OMPE, esa cantidad de dinero. Son 15 millones de soles. Alcalde de Urubamba es acusado de haber violado a una joven de 22 años. Ahí lo tenemos en la pantalla, a este señor alcalde de Urubamba. Humberto Guamán Aucapuma es el actual alcalde de la provincia de Urubamba, de la región Cusco. Sobre él pesa la acusación del presunto abuso de autoridad y violación sexual. La denuncia, un joven de 22 años sostiene que los primeros días del mes de agosto se dirigió a la municipalidad de Urubamba en busca de empleo. Sin embargo, lo que parecía una prometedora oportunidad de trabajo se convirtió en un doloroso episodio.
aprovechando a la gente que no tiene trabajo. ¿Cómo es posible que abuse de esa manera? Vamos a ver las autoridades qué pueden dar. Pokémon Rack y cientos de jugadores de Pokémon Go en Chorrillos. Ya no es ahora en Miraflores y en Apuña, ahora es en Chorrillos. La fiebre de Pokémon Go está lejos de acabar y varios emprendedores buscan replicar su éxito con negocios inspirados en el juego. La última propuesta son los Pokémon con pollo. ¿Ah? Es un grupo de jóvenes que venden a los jugadores que buscan Pokémon. Es en un sector de la Costa Verde de Chorrillos. También ustedes son Pokémon y el Rack. Los Pokémon se venden a 3 soles y para llamar la atención de los clientes utilizan un parlante que reproduce el tema Pokémon Go Rap. Me atiende todos los meses para ganar su billete. ¿No? Los youtubers español y gameplay Pokémon es cool y en su móvil para las acciones se está tomando, ¿no? Y eso está escuchando en todo Lima. Bien, señores, en este momento vamos a hacer uno en paréntesis, no sin antes, porque tenemos una entrevista al señor Aureo Segarra, porque tenemos que hablar 100 temas políticos. Tenemos un permiso. Regresamos.